ellos encontraron que Cuba tenía 17.470 kilómetros de líneas de ferrocarril, lo cual representaba 3,4 kilómetros por cada 1.000 habitantes. Si lo vamos a comparar en esa fecha, Estados Unidos tenía en ese momento 2,4 kilómetros de líneas de ferrocarril por cada 1.000 habitantes. O sea, Cuba superaba por la cifra ampliamente a Estados Unidos en esa época. Y lo que tenemos en la actualidad, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2015 ellos reportaban que existían 8.367 kilómetros de línea de ferrocarril, lo cual implicaba 0,74 por cada 1.000 habitantes.